causar daño grave en bienes o patrimonio de los usuarios, en este caso de un ciudadano, es motivo de cancelación. En este caso, causar daño grave, pues no puede haber más grave que lo que acaba de suceder, lamentablemente. Entonces se inicia el procedimiento precisamente por no tener pues la precaución debida. Es incluso más grave que el anterior, porque aquí a todas luces se está mostrando ahorita en el croquis que es responsabilidad directa del operador por falta de precauciones. Es un agravante mayor que el ¿Cuál fue accidente el que anterior. causó el exceso de velocidad? Exceso de velocidad, fundamentalmente. Aparentemente se le mete la motocicleta al autobús, pero si hubiera habido la velocidad que debe llevar, No. no hubiera sucedido de esta manera. Claro que la responsabilidad para el chofer nosotros no lo determinamos, lo determina el Ministerio Público, independientemente de que se otorgue o no el perdón por parte de familiares, que eso es ante la representación social. Sí existe la posibilidad, eso es para evitar Los los excesos. excesos de velocidad. Sí, dentro de los sistemas o todas las bondades que se podían poner en el sistema de de Saltibús, ahí se puede poner eso y se puede aprovechar. Todo lo que se haga a favor de la prevención de los accidentes lo tenemos que utilizar. Con la imagen de Roberto Fuentes para RCG informó Enrique Hurtado.